mirada hacia la ventana. Déjame verte. ¿Tío? ¿Qué le pasa? Le traje una taza de té. Lo tomaré después, gracias. No deje que se enfríe, ¿está bien? Bien. ¿Tía? ¿Qué es eso? Esponjas de baño. Para ayudar a los niños de la escuela vecina. Harán una feria o algo así, dijo la dueña. Los quiero ayudar. Pensé en hacer estas esponjas para que las profesoras las vendan. Creo que es una buena obra para conseguir provisiones de invierno para los pobres. Eres tan considerada, tía. Es una gran idea. Gracias. Me siento tan mal. Es lógico. Saliste como un loco persiguiendo ese camión, Ismael. Como si se hubiera llevado un tesoro muy valioso. Tú no sabes lo que había en ese patio. ¡Qué estupidez! ¿Qué? Yo me pregunto, ¿qué habías escondido en el jardín que te hizo correr como si te persiguiera el diablo? Tenía el cadáver de un hombre, Ustade. ¿Qué crees? ¡Las flores! Tomé las flores que planté en la otra casa y las planté aquí. ¡Se las llevaron! ¡Fue un desperdicio! ¿Por qué me trajiste este té sin nada? ¿No tienes una galleta o algo? ¿Recibiste tu salario? Espera, tío. Te lo traeré. ¿Por qué tengo que pedírtelo siempre? Tenga. ¿Por qué es tan poco? Porque hay mucho que pagar. Pagué la cuota del televisor, el alquiler de la casa y ahorré un poco para tu deuda con Mustafa. Quítame este tormento, apiádate de mí. ¿Qué vamos a comer durante un mes, piedras? Encuentra un trabajo y listo, Ismael. ¡Pero qué buena idea! ¿Y cuál trabajo? En Bosuluk, en nuestro pueblo, al menos iba al campo a ganar algo de dinero. ¿Qué voy a hacer acá? ¿Vender pan en la calle? Tío, trabajar no es algo malo. Mire, si usted quiere, puedo hablar con el señor Ruzgar. No lo sé, tal vez encuentre algo en el asilo de ancianos. Claro, claro, habla con él. Seguramente me pondrá a limpiar los baños. ¿Eso es lo que quieren? Está bien, como quiera. ¡Ah! ¡Ada! Olvidé decírtelo. Se terminó mi medicina. Debo tomarla antes de irme a la cama. Mira, tengo la receta en mi bolsillo. Tráela. Encuentra una farmacia nocturna, por favor. Está bien, la traeré, tía. Ah, gracias, querida. Gracias. ¿Y tú por qué me miras con esa cara de despistado? Porque has cambiado demasiado. Ten mucho cuidado con lo que dices. ¿Qué te pasa, Ismael? Solo dije la verdad. Te lo pasas todo el día durmiendo. Tienes mucha suerte de que ella es dulce y buena. Si fuera otra persona, ya te habría puesto de patitas en la calle, ¿sí? No soy un perro. No puedes tratarme así. ¿De qué hablas? Disfrutarías mucho si ella me echara, ¿verdad? No, Ismael. ¿Por qué lo disfrutaría? Nunca pediría algo así. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué grita otra vez? Me agotan con tanta palabrería. Compra su medicina para que se la tome y se duerma. Me cansan con tanto bla, 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 bla. Está todo apagado. Está durmiendo. Ahí viene al fin. ¡Ada! Yusuf, ¿qué estás haciendo por acá? Nada. Estaba de camino al hostal. ¿El hostal está por allá? Sí. Tomé el camino largo para caminar y despejarme. Bien. No te quitaré tu tiempo. Buenas noches. Espera. Oye, ¿a dónde vas? A la farmacia. Mi tía se quedó sin su medicina. Ah, eso me recuerda. Debo comprar mi medicina. Te acompaño. Vamos. Buenas noches, ¿qué desean? Buenas noches. Quiero comprar esto. De inmediato. Yusuf, no olvides que viniste a comprar. Ah, sí. ¿Qué era? Dijiste que ibas a comprar tu medicina. Disculpe, tengo un dolor fuerte aquí.
¿En el corazón? Exacto. Pero me duele mucho. ¿Tiene alguna medicina que sea buena para el corazón? ¿Qué tipo de dolor es? ¿Es un dolor agudo? Exactamente. Es como si alguien me hubiera clavado un cuchillo aquí una y otra vez. No está bien. Debería ver un médico. ¿Le pasa seguido? Me pasa cuando no la veo a ella. Luego ella aparece y empieza a palpitar. Siento que miles de mariposas agitan sus alas aquí en mi corazón. Su remedio no está aquí, señor. Aquí tiene. Yusuf, vámonos. Que tenga buena noche. Buenas noches. Adiós. Oh, mira lo que encontré hoy. Imprimiste nuestras fotografías. Nos vemos muy bien en todas. Esta es linda. Mira, esta casa era hermosa. ¿Puedo quedármela? Puedes llevártela si eso es lo que quieres. No, una es suficiente. Es un recuerdo tuyo. Bueno, debo irme. Yo te acompaño. Yusuf, eso no es necesario. No te dejaré sola en la noche. Veré que entres a tu casa. Yusuf, trata de entenderme. Cuando haces esto, me siento aún peor. ¿Qué estoy haciendo? Esto. ¿Quieres acompañarme a la puerta? Dices cosas indebidas como ahora en la farmacia. Es más difícil de ese modo. Esto es difícil para mí también. Tengo que estar con ella cuando estoy enamorado de ti. Otra vez estás haciendo lo mismo. Por favor, hay que dejar de hacer estas cosas. Me siento culpable. ¿Por qué? Nos amamos con el alma. No es un crimen. Lo es. Ahora eres un hombre comprometido. Vas a tener un hijo con ella. Tienes que pensar en él. Nalan merece tu amor. Hazlo por tu hijo. Ahora, déjame ir. No esperes aquí. No quiero que mi tío nos vea. ¿Trajiste mi medicamento? Lo compré, tía. Aquí está. Gracias, querida. ¿Está tejiendo? No, ya terminé. La dueña de la casa vino justo después de que te fuiste. Su hijo está algo enfermo. Me pidió que fuera a la feria en su lugar para vender. ¿Usted qué le dijo? Que sí, debo ayudarla. No, tía, no puede ir. Ya casi está recuperada, pero no puede quedarse allá por tantas horas. Mañana tengo el día libre. Yo iré en su lugar, tía. Pero, sobrina, solo tienes un día libre en la semana. ¿Vas a trabajar ese día? Claro. Un niño necesita mi ayuda, no es problema. Tú eres muy generosa. Está bien, pero duerme. Acuéstate temprano y descansa. Está bien.